La paz del Señor. Buenos días, querida familia. Estamos hoy a viernes 9 de abril, viernes de la octava de Pascua. Y el Evangelio es de San Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 14. El Evangelio de Juan 21, el capítulo 21 del Evangelio de San Juan, es un Evangelio que siempre me impresiona muchísimo. No sé bien por qué es. Tal vez porque Jesús se aparece y se les manifiesta como un amigo. Vais a ver ahora, cuando leamos el Evangelio, qué cercanía la de Jesús, qué encuentro tan íntimo, tan bonito. Tal vez también me impresiona mucho el pasaje del Evangelio de San Juan, capítulo 21, porque he tenido la gran bendición de Dios de estar una vez en mi vida en Tierra Santa. Y estuvimos en una playa del mar de Galilea, donde se supone que pudo suceder este evangelio. Y guardo un recuerdo maravilloso de aquel lugar. Y me es fácil imaginarme a Jesús al borde de la playa, encontrándose con los discípulos en aquella mañana. Bueno, vamos a escuchar el Evangelio. En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice: «Me voy a pescar». Ellos contestan: «Vamos también nosotros contigo». Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: «Muchachos, ¿tenéis pescado?». Ellos contestaron: «No». Jesús les dice: «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis». La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: «Es el Señor». Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua.
Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: «Traed de los peces que acabáis de coger». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: «Vamos, almorzad». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da. Y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Me impresiona mucho este evangelio. Salen los discípulos a pescar. Dice Pedro que va a pescar y todos se van con él. Y entonces no pescan nada. Pasan toda la noche pescando. Y ya amaneciendo, se les aparece Jesús en la orilla, pero no sabían que era Jesús. ¿Por qué no lo sabían? Porque la presencia de Jesús resucitado es una presencia misteriosa. Su aspecto es misterioso. Así, los dos de Emaús caminan con él y no lo reconocen. Así María Magdalena ve a Jesús y cree que es el hortelano. Y ahora otra vez ven a Jesús, pero no lo reconocen. Su aspecto es diferente. ¿Por qué? Porque la humanidad resucitada de Jesús tiene la capacidad de cambiar de aspecto. Y fijaos que esta es una prueba de que son verdad los relatos que nos hablan de la resurrección. Porque si los evangelistas se hubiesen inventado la resurrección y quisiesen convencernos, no dirían que Jesús tenía otro aspecto, porque esto nos hace dudar. Y lo pondrían todo no para hacernos dudar, sino para convencernos. Dirían: «Tenía exactamente el mismo aspecto que cuando estaba vivo». Pero ellos nos dicen la verdad. Tenía otro aspecto. Pero Juan reconoce al Señor. ¿Por qué lo reconoce?
Porque para reconocer a Jesús resucitado, no basta con mirar con los ojos del cuerpo, hay que mirar con los ojos de la fe y con los ojos del corazón, un corazón limpio. Entonces es cuando ves, cuando reconoces que es Jesús. Lo mismo pasa hoy en día. Para reconocer a Jesús en tu vida tienes que mirar con los ojos de la fe y con los ojos del corazón, con un corazón limpio, y entonces reconoces a Jesús. Y le dice a Pedro, es el Señor. Y entonces Pedro se tira al agua. Corriendo quiere ver al Señor. Y Jesús les tiene preparado pan y pescado. Y dice el Evangelio al final que Jesús toma el pan y se lo da. Es otra referencia a la Eucaristía. Hay una íntima conexión entre el encuentro con Jesús resucitado y la celebración de la Eucaristía, de la Santa Misa. Qué bondadoso y qué cercano se muestra Jesús con ellos. Les prepara el almuerzo y les invita a comer. Jesús resucitado es un amigo atento que está dispuesto a estar a tu lado y a servirte en tus necesidades. Ese es Jesús resucitado. Y ahora vamos a leer el número 641 del Catecismo para continuar con la lectura de nuestros números del Catecismo en este tiempo pascual. Dice así este número. María Magdalena y las santas mujeres que iban a embalsamar el cuerpo de Jesús, enterrado a prisa en la tarde del Viernes Santo por la llegada del sábado, fueron las primeras en encontrar al resucitado. Así, las mujeres fueron las primeras mensajeras de la resurrección de Cristo para los propios apóstoles. Para que luego digan que la Iglesia es machista, pues la Iglesia reconoce y testifica que las primeras que vieron al Señor resucitado y que tuvieron la misión de dar testimonio de la resurrección fueron las mujeres. Jesús se aparece enseguida a ellos, primero a Pedro, después a los doce. Pedro, llamado a confirmar la fe a sus hermanos, a confirmar en la fe a sus hermanos, ve por tanto al resucitado antes que los demás. Y sobre su testimonio es sobre el que la comunidad exclama, es verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. El oficio del Papa es confirmar la fe en Jesús resucitado. Por eso el Señor se aparece primero a Pedro. Pues este es el Evangelio de hoy. Jesús resucitado es tu Dios y tu amigo. Un abrazo, querida familia. Que el Señor te bendiga, que María te bendiga con su bendición maternal. Nos vemos en la adoración eucarística, donde vamos a encontrarnos con Jesús, Dios y amigo. La paz del Señor.